quiénes han participado en la misma y el por qué también se ha efectuado el encuentro. Muy buenos días, gracias por estar esta mañana con nosotros. Un gusto, buenos días a su audiencia. Ciertamente, el día de ayer hemos tenido una reunión en CONADE, Cochabamba, en aprestos de que el 8 de este mes tenemos un evento a nivel nacional de todos los CONADES de Bolivia, de los departamentos y a nivel internacional también. Y nuestra reunión, esta actividad que hemos tenido el día de ayer, obedece justamente a esa forma de hacer gobierno que estamos advirtiendo y que lo acaba usted de señalar en el anterior bloque informativo que estaba mostrando. Es decir, de un lado, promesas, ¿no?, pretensión de obras que se van a entregar, y de otro lado, garrote. O sea, ¿a qué se ha referido esta reunión del CONADE? A que debe de, por sobre todas las cosas, debe sobresalir y debe de ser un referente nacional la lucha por la democracia. La democracia en sí misma y su lucha, por supuesto, que es lo que durante estos últimos años ha venido defendiendo el CONADE, que no somos más que simples ciudadanos que le dedicamos nuestro tiempo y energías a luchar contra los actos de terrorismo virtualmente de Estado que se viene generando a partir del gobierno central. La actividad que hemos tenido el día de ayer ha tenido varias conclusiones a partir justamente de esta gran reunión, y en ella hemos, primero, estamos generando para llevar a este encuentro nacional la Carta Democrática. Esta Carta Democrática no es otra cosa que la visión de país que los bolivianos, creo, debemos acomodarnos, debemos de sujetarnos, y no es otra cosa ello que el amplio respeto de los derechos humanos en toda su esencia. Creemos nosotros de manera honesta que la democracia es un baluarte de la sociedad, no es de los gobiernos de turno, es de la sociedad, y en esa dinámica entendemos que todo gobernante debe de respetarla, y respetar ello es respetar los derechos humanos. Estamos proponiendo al pueblo boliviano esta Carta Democrática, que no es otra cosa que nuestras propias aspiraciones de cada uno del sentimiento de cada uno de los bolivianos. Hemos definido en esta reunión que vamos a seguir en nuestra lucha, como lo hemos venido haciendo hasta el día de hoy, ¿no?, independientemente de las acciones político-partidarias que también se vienen realizando. Creemos que el instrumento eficiente, efectivo que ha tenido la sociedad boliviana, no deja de ser un grupo de personas que luchan por sus propias reivindicaciones. Muchas de ellas son miembros del CONADE. Por supuesto que no son todos, respetamos otra gente que también está en la misma lucha, pero como CONADE, todos los 21 de cada mes vamos a reivindicar nuestra lucha, haciendo notar a este gobierno que hay presos políticos injustamente procesados en distintos niveles, no solo militares, no solo policías, sino, por ejemplo, en Cochabamba, la juventud que ha resistido la intromisión de un gobierno corrupto que hace poco la CIDH lo ha definido como tal, pero además incluso el gobierno norteamericano ha declarado que las elecciones del 2019 eran evidentemente fraudulentas. Y esa definición que hoy la rechaza el movimiento al socialismo emerge de una acción que las supuestas propias víctimas han promovido en los Estados Unidos. Hoy les ha salido virtualmente el tiro por la culata, pero es una demostración de lo fraudulento que ha sido este gobierno. En esta gran reunión hemos, por supuesto, repudiado, recriminado la acción que ha realizado el alcalde de Cochabamba. Él ha señalado que no es de su interés
que el censo se lleve a cabo el 2023, que sea cuando se pueda hacer, cuando el marco técnico señala así sea pertinente. Nosotros creemos, como CONADE, y vamos a hacer una recriminación por escrito a este alcalde, que el censo tiene un puntal de importancia, no solo en cuanto a la definición, que significa mayores recursos para los departamentos, una adecuada y correcta planificación a partir de esos recursos, no solamente significa para el CONADE que haya una división equitativa de parlamentarios, sino que tiene una connotación mayúscula. Para que se haga ese censo, a nosotros, a esta parte de los bolivianos, supone que tiene que blanquearse, tiene que transparentarse, más que blanquearse, transparentarse el padrón electoral. Y para nosotros es premioso que sea lo antes posible, porque desde otra perspectiva se va a politizar el censo y, por supuesto, va a dejar en vilo la tan esperada necesidad que tienen los bolivianos, que es transparentar el padrón biométrico, que en nuestro entender lleva más de 1.500.000 votantes fantasmas. Entonces, la otra de las acciones es esa, su repudio a la definición que ha hecho el alcalde, y le estamos invitando a que no se alinee al MAS. El alcalde, su presencia hoy en Bolivia, particularmente en Cochabamba, obedece a la enorme lucha que ha tenido el pueblo boliviano y particularmente los cochabambinos, quienes hoy están siendo procesados por esa acción que para nosotros ha resultado, frente a un nefasto fraude electoral, a eso obedece su presencia. Y no puede ser que hoy él, en contrasentido de las visiones democráticas del país, se alinea al masismo. Entonces, en esta nota que le vamos a hacer llegar el día miércoles al alcalde, por supuesto estamos reprochando esa conducta y le estamos pidiendo que no se alinee al MAS por intereses, por temor, que no lo haga, que se alinee a la ciudad, a los bolivianos, a la gran demanda que hoy tenemos, que es el censo. Así es, un importante encuentro, pues se ha realizado la jornada de este domingo. Decían, un tema que pues también me llamó la atención es el censo. Como CONADE, ¿ustedes qué año quieren que se pueda llevar adelante la misma? Bueno, hay una necesidad nacional. Esta democratización, que significa hacer un censo oportuno, para nosotros es que deba de llevarse a cabo el 2023. Imagínense ustedes y la gente que está escuchando y viendo este programa, tienen que tener conciencia de algo. El gobierno ya estaba dando las bases para que este censo sea este año. ¿Cómo es posible que hoy pretenda llevarlo 2 años más adelante? Solo entendemos que lo hace con visiones estrictamente político-partidarias. Claro, en apresurada acción, seguramente, como ha sido la anterior elección también, se van a ir obviando varios elementos formales y, por supuesto, eso va a degenerar el contenido del censo. Por eso creemos que con la debida anticipación, con las debidas acciones técnico-administrativas y científicas también, se las pueda realizar el 2023. Y eso ha pedido el pueblo cruceño. Y una de las definiciones de esta gran reunión que hemos tenido el día de ayer obedece también a que vamos a alinear nosotros nuestras demandas idénticas a las del Departamento de Santa Cruz y socializarlas en el nivel nacional. Recordarán ustedes que Beni ya está en aprestos también de una acción social, al igual que Potosí también lo ha señalado. Entonces, no es una cosa poca, es una gran demanda nacional. Y lo menos que creemos que el gobierno debería hacer en salud democrática es adecuarse a lo que el pueblo les manda, recordándoles nomás que ellos son meros y simples administradores del poder social, porque nosotros en el fondo tenemos el poder y ellos administran lo que el pueblo manda. Y hoy,
gran parte de la población está pidiendo que el censo sea lo antes posible. Juan Carlos, decías que este encuentro departamental es con miras a la nacional. ¿Cuándo se va a efectuar la nacional? Bueno, el día 8 de este mes estamos trasladándonos todos los miembros de los CONADES departamentales a la ciudad de Santa Cruz, al segundo encuentro nacional de CONADE que se va a llevar en esta ciudad, y ahí estamos llevando todas las definiciones que hemos recogido el día de ayer, y en este gran encuentro nacional se va a leer, por supuesto, la Carta Democrática y de cara a la visión que como CONADE nosotros, que el gobierno debe adecuar sus acciones en respeto y respeto a los derechos humanos, y que se va a llevar el 8 de este mes de octubre. Así es. Y ya para concluir, el pedido fundamental que ustedes tienen como CONADE, ¿cuál es? ¿O cuál será la propuesta que ustedes van a llevar de Cochabamba a la nacional? Dos elementos fundamentales. El primero es decirle al gobierno que no instrumentalice la justicia. Decirle al gobierno que no puede mantener vigente, subsistente, una demanda social con persecución político-judicial. Decirle al gobierno que, y desde Cochabamba, por supuesto, estamos llevando esta Carta Democrática a nivel nacional a efectos de que el gobierno adecue sus acciones en el amplio estricto democrático, que además lo ha suscrito ante la OEA. Es lo único que estamos pidiendo, es lo que ha pedido ADEPCOCA, para que ellos salgan a esas marchas. Toda la comunidad social ha sido justamente pidiendo la legalización de la coca, de ese mercado, y cerrar el otro ilícito. No puede ser que los bolivianos tengamos que hacer esfuerzos sobrehumanos, incluso con muertos y hoy detenidos, para hacer valer nuestros derechos. El gobierno tiene la obligación de hacerlos cumplir. Eso estamos llevando a la ciudad de Santa Cruz. Muchas gracias por este contacto. Hasta una próxima oportunidad y estaremos al pendiente también de este encuentro nacional y las conclusiones también que se tendrán en la misma. Agradecidos, un gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. De esta forma, pues, estuvimos en contacto con el representante de CONADE, Juan Carlos.